Dios. Los más. Los más no son los más buenos, son los más malos. ¿De qué se trata? ¿Quiénes son los más malos? De usted, ni yo, ni los gladiadores, ni nadie se salva. Señoras y señores, como en Calle 7 tenemos en las redes mensajes. Bueno, también tenemos los más malos. Para toda esa gente que se esconde detrás de un computador o celular para insultar y escribirnos cosas malas, hoy tenemos una sección pensada para ti. Te vamos a leer con los comentarios malos. Eso es lo más rockero que tenemos aquí en Calle 7. Sí, somos los más malos y escuchamos a Ciencio. ¿Cómo estamos? Oye, ¿de qué te ríes? No estamos tan malos, pero igual hay muchos mensajes malos porque la gente se pronuncia en las redes sociales. Yo quiero pedir un redoble de luces en este momento porque aún así somos malos, pero escuchamos buena música. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo no es un redoble de luces? Ah, ok, perfecto. En este momento, no podemos. Espera, para. Por favor, cortame la música. Cortame la music right now. Yo te voy a musicalizar, dale vos. Okay. Ahora sí, somos los más malos. Escucha ese rock. Más pesado. Estamos locos. Sí, para vos, para el que nos escribe. Para el que nos. Eso. Esto, para vos, para el que nos escribe. Para el que se queja de todo lo que hacemos. Mira. Vamos a leer tus mensajes y te vamos a responder. Ahora sí, muchos mensajes malos. Ahora musicalizame vos, musicalizame. Dale. Ahora sí. Eso, poneme una voz mala. Ahora sí, hay muchos mensajes malos porque la gente se pronuncia en las redes sociales. ¿Y crees que no los leemos? Sí, los leemos porque nos importas mucho. Ahora sí, Ronald Salazar, por favor, basta de tonterías. Queremos competencia de verdad. Mi querido Ronald, quiero invitarlo a que venga, por favor. Porque las competencias son de verdad. Y quiero que usted venga así. Hola, yo soy Ronald Salazar. Yo dije que sus competencias eran malas. Va a ser, aunque sea, la competencia de arrastrar pelotitas, aunque sea usted. Vamos a ver si logra hacer alguna. Claro, es machito para comentar. Vení, yo te invito. Yo pago un café para vos. Otro mensaje, por favor, no quiero renegar. Mira, ZF Barjo dice: ¡Ujuy! ¿Cómo puede Ronald? No se olviden que es un programa juvenil. ¿Qué le quiso decir? ¿Quiso decir que ya está mayor? Yo te voy a decir algo. Sí, está mayor, pero 40 años no son nada. Él todavía es joven por dentro. ¿Por qué te refieres? Perdón. Claro. Perdón. ¿Qué tiene que ver? 50 añitos, es joven todavía. Tiene mitad de su vida ya hecha bolsa, pero no importa. No importa, unas cuantas arruguitas con maquillaje pasan. Mira, ahora sí me siento bien. Hay más mensajes, ahora sí, mira, Fabiana Martínez dice: jueces, los odio, ya basta de favorecer, es una vergüenza. Son una vergüenza, ¿dónde está? Eres una vergüenza, dice Richard. Si está Rubén y Vivi, ¿por qué no puedo seguir yo? Espera. Cámbiame los mensajes, loco. Cámbiame los mensajes. Ronaldo Suárez dice: nada de competencias. 2 horas y puro bla bla bla. Solo hablan sonceras. Cada temporada es más peor. No se dice más peor. No, se dice peor nomás. Porque peor ya estás diciendo, estás adjetivando de una forma completa y negativa, ¿me entiendes? Claro, es un adjetivo calificativo. Es un adjetivo calificativo que no necesita un prepósito. Mira, ok. ¿Sabes qué? Más peor está tu forma de escribir. Eso está más peor. Ahora sí. Hay más mensajes, mira. ¿Qué dice ahí? Rick Maxir. No sé, perfil falso. Ni quiero leer porque no me interesa una gente que se esconde tras un perfil falso. ¿Por qué no pone su nombre? Pablito de los Palotes, ahí aunque sea. Mira, tu nombre. Ni quiero leer, cámbiame ese mensaje. Me dijo chiquilla, gracias. Ah, no, volvelo, por favor. Ay, cabrón, es para la reina, ella quiere que lo leamos. Ya, me dijo. Quiero que cambien a la chiquilla de la vez, por favor. Hace mucho no me decían así. Yo también, no me ve. Ya sabemos quién creó el perfil falso. ¿Qué hacer?
Max Gear. Mira, creo que la foto de eso. Mira, siguiente mensaje. Sandra Daza dice: qué pena este programa. Siguen con lo mismo. ¿Dónde está su profesionalismo? Me da pena. ¿Sabes qué me da pena a mí? ¿Sabes qué me da pena a mí? No hay que tener pena. José Melgar, pero no tiene nada que ver con lo que dices. Así que cambiemos el mensaje. Yo qué, hermano, yo qué. Nada más, José, vaya a ver si está lloviendo en la esquina, mira. Alexander Quiroz dice: ¡yo lo leo! ¡Yo lo leo! ¡Alexander Quiroz, al ídolo! ¡Debería irse Diego y Beto! ¡Ah, ese no es un mensaje malo! ¡Ese es un mensaje bueno! ¡El pueblo habla! ¿Qué hacemos ahora? Bloquéenme, por favor, Alexander Quiroz, en este momento. No queremos leer más mensajes de ese individuo sujeto, por favor. Alexandritor, ¿sabes qué? Cámbiame el mensaje mejor, no quiero hablar contigo. Mira, ríe Alejandra Durán, ¿qué dice? Las entrevistas realizan a conveniencia de producción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál conveniencia? ¿Qué ganamos, pues, nosotros? ¿Acaso yo gano 50 mil? ¿Yo gano? Claro. Claro, ¿acaso yo me llevo el premio? ¿Ah? Nada. A ver, Anabel, venga. ¿Qué conveniencia? ¿Qué? Este pobre chico sigue viniendo en micro todos los días. No hay el auto, no hay el auto. Yo entrevisté a Bebe, ya digo, ¿acaso yo gané algo? ¿Acaso yo he ido a un churrasco, he ido a festejar con la familia San José Chiquito? ¿Qué? Con mis manos. ¿Yo, acaso yo tengo alguno de los bling bling de Diego? ¿Qué? No. ¿Nada? No. No he ganado nada. ¿Conveniencia para qué? Escucha. Ría, Alejandra, ría nomás. Mira, hay más mensajes porque la gente sigue pronunciándose. Michelle Fernández dice lo siguiente. Mira, no más team, por favor. Ya son muchos conductores y todos hablan al mismo tiempo. Michelle Fernández, habla al mismo tiempo. ¿Sabes qué, Michelle Fernández? Queremos decirte en este momento no que nosotros que ya... Igual vamos a atropellarnos. Vamos a atropellar para siempre. No me interesa lo que vos digas porque a mí no me importa. ¿Sabes qué? Además ya no hay team porque no se quisieron ir ellas. Y bueno, hay que tenerlas ahí. Y por último, te pincho. Listo. Mira. Más mensajes. Jorge Franco dice: queremos con K nuevos jueces y no ese dos Esteban y Richard. ¿Sabe qué queremos, mi querido Jorge? Queremos que escriba bien, queremos. Ahí está, mira. Lo único que estoy de acuerdo es lo de don Esteban, decide, nada hermano, más. Gracias. Me gustó gracias. Lo de don. Pero ¿por qué te lo lleva? Estás con diarrea, déjalo. Cámbiame el mensaje. Hola. Señor juez, ¿ya está mejor de la barriguita? No. No. Sigue. Ay, con razón. Ay, basta. Señor juez, ¿ya está bien de la barriguita? No. Bueno. Ok. Más mensajes. Poneme más mensajes. Si tenemos un montón de malos mensajes, no te hagas al que no tienes. Hay un malo mensaje, claro. Si la gente no nos quiere, porque claro, la gente nos odia. Tenemos a leer, pero nos mira, eso es lo importante. Yo leo todos los días lo que me escriben a mí. Ponenos las caritas esas que nos ponen esas caritas ahí. Ponenosla esas caritas. No es fácil que nos critiquen así. Mira, por mí todos no sirven. Ah, no servimos. Ah, no se... Agarrame. No me agarres. No lo hagas. Vení. Diego. Vení, Juan Carlos. Charca. Choque. Vení. A ver, chocate con nosotros. Vení. Vamos a ver si no servimos. Hay más mensajes. Hay dos mensajes más. Mira, Wilmer Medrano dice: me gusta, pero ya no debería estar Moira, Graciela, Diego y Beto Aburrecán. Mira, íbamos bien hasta donde Moira y Graciela, ahí ya. Tenías que arruinarla con Diego y Beto. Tenías que arruinar hasta Moira y Graciela, deberías dejarla ahí. Claro, iba bien, me gusta, pero ya no deberían estar Moira, Graciela, Fiorella más creo debería estar por ahí, no sé. Ah, ¿para qué está ya? Claro. Mañana y tarde hay que estar en Unitelia, basta. Claro, ya. Parar, dejanos un poquito, ¿no? Anthony Beizaga dice: son unos inútiles, ustedes dos. Somos unos inútiles. No, pero okay. No lo dice por nosotros, es por los conductores. Debe. No, escucha. Claro, no es por nosotros. No. Es para ustedes. Ustedes eran los dueños del sector, asuman ahora que no las echan a nosotros. No sirven ni para ser conductores de Es para ustedes. A ver, se están confundiendo, se refieren a ustedes, un par de malos. Oye, malosos, malotes. Yo no soy conductor, yo soy co-conductor. Cuando le conviene, ¿no? Cuando va a recoger el sueldo, soy conductor. Dice, claro, ¿no? Pero bien ahí en su perfil de Instagram dice conductor de calle 7, ¿no? A ver, ¿saben qué? Ya no
no quiero más ya. Mucha dosis de maldad por hoy ya. Oye, basta, chicos, por favor, basta. Perdón, vamos a seguir leyendo los mensajes más malos. Síganos odiando, porque si no vamos a desaparecer. Ok, ahí están los más...